Sacar plata de los cajeros es desde 1985 parte de la cotidianidad colombiana, pero que un cajero electrónico dispense oro, eso sí es inusual. A Medellín llegó esta tecnología que se aplica solo en dos países más, España y los Emiratos Árabes. El Rey Midas existe en forma de cajero, solo que se alimenta de billetes que convierte en oro. Sí se puede alcanzar oro. Hay productos desde 0.5 gramos que cuestan 100 mil pesos, que están al alcance de todos. Además, digamos, es una nueva opción de inversión que ofrecemos frente a otro tipo de inversiones. El cuento, que ya no lo es tanto, posibilita que desde 100 mil pesos en adelante, el cajero rey entregue un micro o un lingote. Tenemos productos desde 0.5 gramos que valen alrededor de los 100 mil pesos hasta un lingote de una onza que es 31.1 gramos y que cuesta alrededor de los 3.500.000, depende del precio internacional del oro que todos los días está cambiando. Este Rey Midas del siglo XXI maneja 5 idiomas y cada 60 segundos actualiza el precio internacional del oro y la plata. De paso también responde inquietudes. Por ejemplo, los amigos de lo ajeno tendrán serias dificultades en caso de pretender desnudar al monarca cajero. El cajero cuenta con un sistema de seguridad interno y un sistema de seguridad externo. Tiene 3 cámaras internas que básicamente lo que hacen es, primero, registrar quién está haciendo la transacción, porque además quien hace la transacción, si va a comprar el monto máximo, debe poner su número de cédula porque hay un cajero lector de barras o su pasaporte, pero también tiene un sistema externo que debe adecuarse en el lugar donde va a estar el cajero. Medellín tiene ahora el único Rey Midas de Latinoamérica, perdón, el único cajero dispensador de oro y plata. Estará en el centro y próximamente en algunos centros comerciales.